Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, hola. Hola, buenas noches. Yo Hola, estoy aquí. Mauricio, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, bien, bien. Excelente, qué bueno, me alegro. ¿Qué tal el día de ayer? ¿Lograron terminar el ejercicio? Sí. Excelente, excelente, muy bien. Vamos a ver cuántos estamos conectados. Permítanme que no veo mi teléfono. Ah, ok, aquí está. Muy bien. Vamos a ver. Permítanme. Excelente, Isel, está bien. Muy bien, vamos a ir comenzando, ¿verdad? Quería que se conectaran acá, uy, se conectaran la mayoría, ¿verdad? Para que pudiéramos iniciar todo sin problema. Muy bien, muy bien, vamos a comenzar. Estamos en la sesión número 6, ¿verdad? Y siempre nuestra ruta de aprendizaje en el orden que se los muestro, ¿verdad? Tema, objetivo, desarrollo del contenido, demostración, consultas y cierre. ¿Ok? Muy bien. Qué bueno, ya estamos 12 conectados, ¿verdad? Vamos a esperar a Jacqueline. El tema del día de hoy, fíjense bien, que es lista de validación y función buscar V. ¿Sí? Ese es el tema del día de hoy. Lista de validación y función buscar V. El objetivo de la sesión, implementar el uso de la lista de validación y la función concatenar, conociendo el funcionamiento combinado de dicha función y método mediante el procedimiento correspondiente. ¿Ok? Muy bien, se oye un poquito como complicado en el objetivo, ¿verdad que sí? O lo oyen o lo escuchan así como medio fácil. ¿Qué dicen ustedes? Un poquito complicado, pero ya en el desarrollo del contenido se va a ver si es complicado o no. Es correcto, es correcto. Vamos a hacer ahí por el ejercicio está en la presentación, ¿ok? Así que vamos a desarrollarlo poco a poco para que nos vaya quedando lo suficientemente claro. Entonces, comencemos con la teoría. Bueno, ya esto ya no es una cuestión que me voy a detener a explicarlo tanto debido a que son cosas que ya los vimos, ¿sí? Vimos la validación de datos, vimos las listas de validación y vimos también la función buscar V, ¿ok? Entonces, ya las vimos por separado, inclusive vimos algunas combinadas, ¿verdad? Pero hoy vamos a tocar algunos de estos temas. Juntos. Fíjense bien, las listas de validación, para recordar un poco, nos ayudan a controlar el tipo de información ingresada a nuestras hojas de cálculo. Recordemos que cuando nosotros creamos algún elemento dentro de Excel y queremos controlar el tipo de información que va a ser ingresado, entonces nosotros validamos las celdas. Recordemos que si combinamos esta funcionalidad con la función buscar V, ¿verdad? Podremos crear una tabla que cargue información adicional. Imagínense, lo vamos a hacer un poco así como más dinámico. Veamos, acá como a grosso modo un ejemplo dice, en una hoja de Excel tenemos información
sobre diferentes archivos ubicados en un servidor. Quiero preguntar algo. ¿Saben lo que es un servidor? ¿Saben lo que es un servidor? ¿Alguien conoce? Es un como un sistema o algo así, no sé. Sí, tiene que ver con el área de sistema, ¿verdad? Un servidor, en este caso, podría ser el servidor empresarial donde se encuentra toda la información almacenada, ¿verdad? De la empresa. Este servidor puede ser local o puede ser global. Sí, Carmen, es correcto. Puede tener base de datos, puede tener sistemas alojados, puede tener sitio web, bases de datos, sistemas especializados dentro de para la empresa, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a usar el ejemplo del servidor no en forma plena, sino que a medida de que pudiésemos incorporarnos a través de una ruta, ¿sí? Es correcto, Juan, es algo que tiene que ver con compartir la red. Entonces, para continuar con el ejemplo, estamos hablando de la información de un servidor de una empresa. Los datos están ubicados en un rango. Miren, aquí ya me dan un rango. Desde AA1, perdón, hasta AE7. Tal como se va a mostrar en la siguiente imagen. Veamos. Vean, tenemos todo esto, ¿sí? Desde AA1, vean. Entonces, como les digo, necesitamos crear una tabla donde al seleccionar el nombre de uno de los archivos, sean estos, ¿sí? Se muestren sus datos específicos y también un vínculo directo a la ubicación en la red. Esto es una ubicación en la red, miren. Por ejemplo, aquí le han llamado servidor 01, pero podría tener algún nombre híbrido, ¿verdad? O podría ser una serie de caracteres alfanuméricos combinados. Luego tienen la pleca significa que hay un directorio, ¿sí? Vean, entonces aquí, ¿qué es lo que estamos recibiendo? Oh, wow. Permítanme, quiero ver si ustedes no lo ven, yo sí lo veo. Gracias. Bueno, han actualizado, tuvieron problemas al ingresar a la aplicación de Zoom. Les pidió actualizar, ¿verdad? No. En mi caso, no. Ah, ok, ah, pues a mí sí. Ay, pero está chido, hoy sí me gusta cómo está. Miren, acá, esto que tenemos acá, que estoy marcando en este momento, me indica me va a indicar a mí dentro de un directorio que hay una carpeta o hay archivos. En este caso, cuando yo veo que está un nombre, como lo es en este caso el año, y veo otra pleca que me dice acá que el 2011 es una, ¿qué es? Es una carpeta, ¿sí? Estamos. Pero miren lo que viene después. Ah, ya tiene una extensión. Entonces, ¿esto qué sería? ¿Qué sería? Un archivo de programa Excel. y de Excel en este caso. Miren, todas son extensiones de Excel de la versión antes del 2016, ¿sí? O antes del 2010, creo, ¿sí? Ok, entonces, vean esto. Entonces, esta es una carpeta, vean, que está alojada en el servidor 01. Y estos seis archivos están alojados en este. Pero para acceder al de enero, tengo esta ruta. Para acceder al de mayo, es esta ruta. Para acceder al de junio, es esta. Entonces, por eso tiene que haber una ubicación para cada archivo. ¿Sí? Estamos. Entonces, lo que vamos a necesitar crear es esto. Vamos a crear la tabla, fíjense bien.
Sí. Vamos a crear la tabla. Ya la vamos a venir a hacer. Y lo que queremos hacer es esto. Miren, vamos a crear una lista de validación en donde primero deberemos de crearla a través del nombre de los archivos. ¿Cuáles son esos nombres de archivo? Estos, miren. ¿Sí? Estamos. ¿Ok? Luego de que ya creamos esa lista de validación, aquí dice archivo, miren, al seleccionarlo, debemos de tener configurado las siguientes celdas para que nos muestre esto. Vean, por ejemplo, si seleccionamos el reporte de febrero, nos va a mostrar tamaño. Lo que estamos haciendo es como ir a traer la información, ¿sí? Estamos. La tengo en un lugar determinado y la voy a traer al presente, o sea, a donde yo quiero mostrarla. Después de eso, buscamos fecha, autor, fíjense bien. Y por último, la ubicación. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a realizar el día de hoy. Entonces, quiero que, ¿verdad? Abran su archivo de la semana 3, perdón, de la semana 2, y abran una nueva hoja en la que vamos a trabajar con el ejercicio de la sesión número 6. ¿Okay? Hagámoslo, por favor. Abramos el Excel. Sí. Vamos a abrir nuestro Excel. Abrimos una nueva hoja. Y no, y los espero ahí. Entonces, veamos. No, este es el segundo ejercicio, Juan. Recordemos que la semana 1 finalizó el viernes. ¿Sí? Y la semana 2 inició ayer. No, no se preocupe. Nos pasa. Nos pasa. No se preocupe. ¿Ok? Entonces me voy a ir a la celda AA1. Miren, AA1. Vean. Aquí está AA1. Vean. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a hacer esto. Miren, vamos a venir por acá. Y como la idea es que hagamos el ejercicio, ¿verdad? Vamos a hacer esta tablita. Yo le voy a hacer algunas modificaciones, así que no se me vayan a asustar, ¿verdad? Entonces, en A1 vamos a poner archivo, luego tamaño, luego la fecha, luego el autor y luego la ubicación, ¿ok? Ok, estamos. Ahora yo voy a hacer algo, miren. Yo voy a poner aquí la palabra reporte y aquí los meses, enero. Pero mi reporte va a llegar hasta diciembre, miren. ¿Sí? ¿Se fijaron lo que hice, verdad? Seleccioné dónde estaba enero y e hice esto, ¿ven? ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es una concatenación, miren. ¿Vean? Voy a agregar este. Le voy a concatenar el mes, miren. Pero voy a poner a Y2 con F4 para que me quede fijo. Miren, entonces si arrastro esta celda, ¿cómo van a quedar las demás celdas? A ver, ¿alguna idea? Van a quedar así, ¿ven? Miren. ¿Sí? Y como yo quiero quitar esto, y si lo quito, miren lo que pasa allá, entonces voy a seleccionar esto. Clic derecho, copiar, clic derecho, pegar valores. Miren, y le doy enter. Y ahora ya no hay fórmulas, ¿ven? Ahora puedo borrar esto y me quedan los archivos, ¿ven? ¿Sí? Y voy a hacer la tablita. Voy a hacer esto más grande, ¿sí? Porque ya vamos a hacer el mismo truco, pero para ubicación, ¿sí? ¿Ok? Vamos con el tamaño, ¿sí? Con los tamaños, voy a respetar los primeros 6 meses, 316, KB, 162 KB,
373 kb, 320 kb, 428 kb, 832 kb. Con las fechas son el último de cada mes, miren. 31, 1, 11. 28, 2, 11. 31, 3, 11. 30, 4, 11. 31, 5, 11. 30, 6, 11. Ok. Y vamos a poner a los autores. Miren, el autor. Moisés, Alejandra, Carlos, Alejandra, Moy y Carlos. ¿Sí? Veamos ahora los de junio, julio en adelante. Entonces aquí vamos a poner, vamos a centrar estos tres, ¿ok? El de julio es 629 KB. Uy, permítame, lo siento, era KB y nadie me dice, nadie me dijo, ajá. Luego tenemos 1.2 megabytes, 1.0 megabytes, 989 creo que era, KB, 1.01 MB, y por último, ¿cuál era el último? Ah, 866 kb. Vaya, julio es de 30, de 31, ¿verdad? 31, 7, 11. ¿Agosto es de 30? Sí, ¿verdad? 31. También. Ah, sí, ¿verdad? Perdón. 8, 11. Estos ya son de 30. 9. 31, se acerca Halloween, 30, 11, 11 y 31, 12, 11. Miren. Y los reportes los hacen en ese mismo orden hacia abajo. ¿Ven? Vaya, llegamos hasta ahí. Y después les explico cómo vamos a hacer con la ubicación. Hagamos eso, por favor. Me van confirmando quiénes van finalizando, quiénes van cerca de donde yo estoy. ¿Ok? Ah, tenía clase. Con el ejemplo que hice con lo de los archivos, ¿tienen alguna duda? ¿Sí? ¿Se fijaron cómo se hizo bien? Porque también con ubicación vamos a hacer uno ahorita, similar. Excelente, Marina, muy bien. Veamos los demás. Elsie, muy bien. Muy bien, Carla, excelente.
Espero que lo de archivo no lo hayan digitado todo ustedes, ¿sí? Ese método que les enseñé es bastante práctico para muchas cosas, no solamente para combinar, ¿ok? Sí. Muy bien, veamos. Excelente, Juan, muy bien. Vamos a hacer ahora el de la ubicación. Miren, espero que los demás me puedan seguir, ¿ok? Fíjense cómo está estructurado ubicación, miren. Servidor 01. Entonces, lo voy a mover como por acá, miren, para hacerlo. Sí. Servidor 01. Luego está 2011, que es el año. Y luego el nombre del reporte, miren. ¿Cómo podríamos hacer este? A ver. ¿Cómo se imaginan que lo podríamos hacer? A ver, ¿alguna idea? Vean que aquí tengo estas dos cosas, ¿ven? Concatenarlo. Correcto, muy bien, excelente. Miren, vamos a hacer lo siguiente, ¿ven? Y lo he puesto al mismo nivel, miren, ya van a ver por qué. ¿Ven? Vamos a empezar con concatenar. Lo podemos hacer con esto o lo podemos hacer con el símbolo del ampersand, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a concatenar primero. Primero vamos a colocar la doble barra al 92, al 92. Permítame que se me quedó afuera. Ahí está. Ok. Porque ese es el que me indica la raíz propia del servidor. ¿Sí? Luego ponemos el ampersand. Luego ponemos el nombre del servidor, miren, ¿sí? Y lo vamos a fijar porque él va a quedar fijo en el arrastre, ¿ok? Luego, aquí, permítanme, como lo estamos haciendo con concatenar, perdón, lo ponemos así. Ahora, después del servidor, tenemos que poner otra pleca porque vamos a poner el año, ¿sí? Punto y coma, y ahora ponemos el año y también lo fijamos. ¿Por qué lo estamos fijando? Porque al arrastrar hacia abajo, estas dos celdas van a poner lo mismo en esta misma línea, miren. ¿Sí? ¿Ok? Ahora veamos el punto y coma, y ahora vamos a poner el nombre del archivo, miren. ¿Sí? Punto y coma. Vamos a abrir comillas y le vamos a poner XLXS. Miren. Ah, pero me hace falta algo. El punto, miren. ¿Sí? ¿Ok? Y luego cierro el paréntesis. Miren. ¿Vean? Aquí me equivoqué. Es XLSX. Esas son la extensión de la última versión. Y miren. Lo tenemos igualito, pero ¿qué pasó aquí? ¿Me falta una? Tenemos esta, y aquí nos hace falta otro de estos, ¿ven? ¿Sí? En teoría ahí está, ¿miren? ¿Sí? Ahora vamos a arrastrar, miren. ¿Ven? ¿Sí? Y ahorita son fórmulas. Y miren cómo están aquí. Ah, bueno, aquí no se alcanzan a ver, pero más adelante se ven que son enlaces. Ahora lo que vamos a hacer es esto, miren. Porque si yo elimino esto, miren. O si eliminara esto, miren. ¿Sí? Entonces yo no quiero perder esa información. Entonces miren lo que voy a hacer. Selecciono, les dije. Le damos clic derecho. Y ahora le damos copiar. Miren. Cuando esté en ese momento, damos un clic al inicio
y ahora le damos clic derecho y pegar valores. ¿Qué va a hacer eso? Que va a eliminar la función y me va a poner el texto que aparece en la celda. Ahora, para que ya me aparezca como es, solo le doy F2, Enter, miren, F2, Enter, miren. ¿Y ahora qué son esos? Son enlaces a el servidor, miren. Miren, pues. Ahí está, miren. ¿Se fijaron cómo lo hice? Voy a borrar esto o lo voy a dejar aquí y háganlo ustedes. Diga. Hola, hola, Patricia. Hola, me perdí. ¿En dónde se perdió? Dígame. Ya cuando se pusieron en azul. Ah, no, no, no. Es que quedan Es así, que la ¿ven? fórmula, me quedé en la fórmula, pero ya la arreglé. Vaya. Y ahí ya no lea. Vaya. Aquí están con hasta aquí lo tiene usted donde se ven con la donde al darle doble Aquí clic se ve la solo, función. sí, la primera, digamos, tengo la primera, solo lo arrastro hacia abajo y ya los tengo Sí. todos. Vaya, Okay. ahí donde está, mire, seleccione todo, ¿sí? ¿Ya lo Sí. hizo? Ahora le da control C de copiar. Ahora le da un clic a la primera, a la primerita, mire, un clic. Sí. Y ahora otra vez clic derecho, pero busque aquí donde dice pegado especial. O si usted lo logra ubicar, ponerse encima, mire, donde dice este de que parece la Uno, tablita dos, tres. y dice, si se pone encima y dice valores, usted le da un clic, mire, y ya no aparece en la fórmula, vea. Mire, Ah, okay, aparece el sí. texto. Ahora, para que se ponga en azul, es esto, mire, Pati, le da un clic a la celda, F2, Enter, mire, F2, Enter, Ah, F2. Pero eso lo que hace es que la celda comprenda que el elemento que está dentro es un hipervínculo. Mira. okay. Gracias. ¿Preguntas? Excelente, Carla. ¿Preguntas? ¿Los demás lo pudieron hacer? ¿Pudieron hacerlo los demás? Muy bien, Elsie. Excelente. Ahora ya puedo borrar estos, miren. Y los nombres estos ya no se ven vinculados a esto, ¿vean? ¿Preguntas? Aquí estamos practicando concatenar y esa técnica que les estaba mencionando de la concatenación. Aquí la estamos practicando, ¿vean? ¿Sí? Muy bien, ya tenemos esta tabla, miren. ¿Sí? Excelente, muy bien. Esta tabla está en la misma hoja. Recuérdense que esta le íbamos a poner ejercicio 06, ¿verdad? Ahora, miren, me voy a ir a la primera fila y a la primera columna, a A1, miren. Y por ahí, hasta ahí dejemos la tablita, ¿verdad? Y no la vamos a ocupar en este momento. Ahora revisemos. Dice que ahora vamos a crear una lista, miren, vean, de archivo, vean, ¿sí? Veamos. Vamos a colocar, fíjense bien, archivo, ¿sí? Bueno, lo vamos a hacer desde aquí, en B1, sino en A1. Archivo, miren. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren. Vamos a venir a datos, en datos a validación, en validación, donde dice criterio de validación, cambiamos de cualquier valor a lista, y en origen, vamos a decir, ¿sí? Vamos a ir a A1 y vamos a tomar todo esto desde AA2 hasta
AA 13, miren, ¿sí? ¿Vean? Esto seleccioné, ¿sí? Ahora regreso a la ventana, le doy clic y le doy aceptar, ¿bien? Y ahora regreso a archivo y regreso a donde está B2, ¿bien? Ahora si yo le doy clic acá, tengo toda la lista, ¿bien? Hagamos eso, por favor. Muy bien, ya lo hicimos. Por ahí ya tengo a Agustín, que ya lo finalizó. Elsie, muy bien. Le vamos a dar algo de tamaño, vean. Sí. Entonces, lo que va a suceder es que cuando yo escoja alguno de los reportes, me tiene que entregar otra, la información, pero de ese elemento. Entonces me voy a traer esto, miren. Yo, como les digo, me lo voy a traer por completo, ¿sí? Para acá. Va a ser mi elemento de búsqueda, ¿sí? Veamos ahora la presentación. Ya hicimos esto, miren. Ahora dice, el siguiente paso es muy importante porque es donde obtendremos el valor de las demás columnas de acuerdo al valor seleccionado en la lista. Y para ello vamos a usar la función buscarv. Veamos cuál es la función. Miren, vamos a buscar este valor. Luego vamos a ir a seleccionar todo el rango y la columna que queremos mostrar. ¿Sí? Veamos. ¿Sí? Vengo acá y le voy a dar. ¿Qué función era ustedes? No me acuerdo. Buscar B. Ah, buscar V. Buscar V. Vertical, ¿verdad? Este busca por columnas. Miren. Ahora le damos el valor de búsqueda. Lo vamos a fijar. Luego nos vamos a la matriz. Miren, la matriz es desde enero hasta esta parte y la vamos a fijar toda, ¿ven? Porque no queremos que se mueva tampoco esa parte. Luego, en el indicador de columnas, le vamos a decir, quiero ver si funciona, no me recuerdo. Ahí vamos a ver. 2, 3, 4 y 5. Ah, no, no funciona así. Entonces, quiero ver. Estoy probando algo que Creo que el dice. valor falso sería la 5, ¿no? El valor falso. Ah, ahí está. Es Ah, que no. les quería enseñar un truquito, ¿verdad? Aquí lo vamos a hacer así como lo acabo de hacer hace un momento. Miren. ¿Sí? Vean. Como sé que los correlativos, y aquí le voy a poner dos, como sé que el tamaño está en la columna 2, me va a poner, lo voy a poner así como está acá, miren, ¿sí? Primero seleccionamos el valor de búsqueda, luego el rango y luego la columna de donde queremos el valor, ¿sí? Entonces eso lo que va a hacer es generar una intercepción entre la columna, entre la fila donde está el reporte de enero y en la columna 2, lo que en este caso sería el valor que estamos buscando, en este caso el tamaño. Entonces por eso le pusimos 2, miren, ¿sí? Pero yo puedo cambiar eso. Bueno, aquí me tocaría hacer esto, miren, lo arrastro y ¿qué pasaría? ¿Qué Tiene pasa? que ir cambiando de forma manual la columna que hace Exacto. referencia. Mira, aquí tendríamos que poner 3.
Aquí tendríamos que poner 4 y aquí tendríamos que poner 5, miren. ¿Sí? ¿Vean? ¿Sí? Aquí lo vamos a hacer un poquito más grande. Esto es una fecha. Pero ¿por qué me muestra este número? Porque está en formato no fecha, sino que en general, miren, vean. Fecha corta y es enero. Entonces, les quería enseñar la otra forma. Esta es la forma larga, digámoslo así, pero tiene una desventaja. Si, por ejemplo, fecha estuviera antes y autor des, perdón, fecha estuviera después y autor estuviera antes y hago como lo voy a hacer en esta forma, y allá en la tabla están en este orden que aparece aquí, entonces Moisés me aparecería en fecha y la fecha me aparecería en autor. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, si lo hacemos así como lo vamos a hacer ahorita, estos valores tienen que estar en el mismo orden en la tabla. ¿Cómo era la otra forma? Miren, se la voy a enseñar. Lo mismo, igual, buscar, ¿sí? El valor buscado lo fijamos, punto y coma. Ay, perdón, lo vamos a hacer con una mejor, porque ya lo teníamos casi todo hecho aquí. Miren. Entonces, en lugar de este 2, voy a abrir una llave y voy a poner las columnas que quiero que me muestren. Entonces sería la columna 2, aquí sí voy a usar coma, 3, 4 y 5. Y cierro la llave, miren. Y vean lo que sucede. Pero la fórmula sola, la función, perdón, solo está en la primera, miren. En la segunda no hay nada, vean. ¿Sí? Solo se muestra una sombra, vean. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la fórmula? ¿En dónde? En esta, miren. ¿Sí? ¿Vean? Y aquí ya no se puede mostrar como enlace. ¿Por qué? Porque lo estoy invocando. Entonces, yo lo que haría aquí, en este caso, es traerme esta. Ah, ya ve que todos los días se aprende algo nuevo. ¿Sí? Aquí sí lo dejaría de esta manera, miren. ¿Sí? Pero me daría error acá. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Sí? Tendríamos que, por lo regular, hacerlo manual. Si le vamos a. Si lo queremos hacer así como lo he hecho ahorita, lo haríamos sin después modificar nada de lo que está acá, solamente para mostrar la información. ¿Sí? Pero si queremos hacerle algo a cada uno de ellos, sí lo tendríamos que hacer de forma, como decía por ahí la compañera, manual. ¿Qué les parece esta forma? Porque miren aquí, yo le doy F5, ¿verdad? Y ahí está. Miren. Este es formato fecha. ¿Sí? Miren. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo cambio aquí a reporte de junio, ¿sí? Okay, aquí pasó algo, permítanme. Le dejé el mismo 3, miren. Estos 3 van al centro y este va al centro. ¿Sí? Miren. Ahora cambio a noviembre, ¿sí? Y me hace una búsqueda dinámica, ¿ven? ¿Y qué pasó con diciembre? Vamos a ver. Siempre. ¿Qué habrá pasado? ¿Alguna idea? Veamos. Seleccionando todo. ¿Alguien sabe por qué nos estará dando esto? Todavía
Noviembre, si me da, miren la información. Pero ahí tiene filtrado noviembre y aparece la información de agosto. Ah, muy bien. Veamos qué fue lo que pasó acá. Sí, ¿verdad? De agosto. ¿Estará pasando acá? Porque si vemos la lista de validación, vean, es desde A2 hasta A13, y eso está bien. ¿Sí? Veamos. Quizá al jalar la información de la ubicación. Vamos a ver si lo vamos a hacer, lo vamos a volver a hacer, a ver qué tal. Voy a dejar ese de noviembre ahí, ¿verdad? Sería buscar V. Vamos a colocar este valor como búsqueda. Luego vamos a buscar que es el rango. Luego vamos a buscar el indicador de columna, en este caso sería 2. Ahí estamos. Vamos a ver acá. Voy a traer la fórmula, solamente que no le voy a cambiar el. Pero todavía el tamaño le queda 1.2 y para noviembre tenemos el tamaño 1.01. El de agosto es 1.2 menos. Sigue dándonos agosto. Estamos. Noviembre es 101, ¿no? Y agosto es 1.20. Vamos a ver. Desde AA1, vamos a ver. ¿Cuál? Ah, perdón, perdón. No hace Es falta el. por el No. falso, ¿verdad? Sí, nos hace falta la coincidencia. Es que si no, ahí está. Nos hacía falta el valor de coincidencia. Después del número de columna, le tenemos que decir, porque si no se lo ponemos, queda como verdadero. Y en verdadero busca uno cercano al valor en el que se encuentra. ¿Sí? Yo decía, le hace falta un valor, decía yo, porque estaba contando. Uno, dos, tres, son cuatro argumentos. Los cuatro argumentos son el valor buscado, la matriz, el indicador de columna y, en este caso, el elemento, si queremos colocarlo como verdadero o falso. ¿Bien? ¿Sí? Pues sí podemos hacerlo como les decía. Vamos a F4. Estamos. Tres. Cuatro. Y cinco. Estamos. ¿Eh? Hoy sí, ¿verdad? Y la fecha. ¿Sí?
Ahora sí ya desmarañamos eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas acá? Menos mal que nos percatamos del otro argumento que nos hacía falta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, en mi caso todo claro. Okay. Muy bien, sigamos porque nos falta un poquito aquí en la presentación. Vaya, vean, ya aquí ya hicimos esto y ahí estaba el elemento falso. Y lo estábamos viendo y no sé por qué no le había hecho mucho caso. Entonces aquí dice, recuerda que los datos se encuentran en el rango AA1, AE7, para nosotros es hasta AE13, ¿verdad? Por lo que la función buscar le pide encontrar el valor de la celda A2, que para nosotros es Sí. B2, dentro de dicho rango de datos y como resultado va a devolver la segunda columna, que es precisamente la columna del tamaño. Miren, el segundo argumento de la función, el último argumento de la función indica el nivel de coincidencia en el nombre del archivo. Entonces, ¿qué tan cercano estaba noviembre de agosto? No sé cómo hará la búsqueda realmente, ¿verdad? Y así es como quedaba la de la columna de autor. Nosotros lo fuimos haciendo casi de una sola vez. Miren, para por último colocar, perdón, se me lengua la traba, dijo, para por último que nos quede esto como si fuera un enlace. En ese caso, tendríamos que solicitar. Vamos a ver. Está, veamos. Ahí está. Este lo vamos a dejar hasta aquí. Para que les aparezca ese, el efecto de como que si fuese un enlace, ¿verdad? Clic derecho, vínculo o hipervínculo. Y acá en el donde dice archivo o página web existente, como nosotros lo que queremos es que se nos vea como que si es un hipervínculo, ¿verdad? Entonces, acá donde dice dirección, ponemos none, o sea, ninguno. Y le damos a aceptar y nos va a dar el efecto de que fuese un hipervínculo. Pero al darle clic no va a hacer nada, así que no le vayan a dar clic. Sí, aquí. Seguimos cambiando, vean. Sí. Solo leí cómo hizo para volverlo a ese a un hipervínculo porque no le dio F2 enter, ¿verdad? No, Como lo anterior, no. ¿verdad? Aquí como es una fórmula, miren, es una fórmula. Al texto de la fórmula también lo voy a convertir como hipervínculo, entonces le di clic derecho, hipervínculo, es lo que acabo de explicar, y aquí en donde dice archivo o página web existente, le puse none, así en minúscula, none, ¿sí? Le doy a aceptar y toma la apariencia como que si fuera un hipervínculo. Y ahí quedó todo. Aunque no direcciona a nada, ¿no? No va a direccionar a nada, es correcto. Muy bien, hay algo que debemos de considerar, dice. Con esto, así como lo hemos dejado, han quedado configuradas todas las columnas, pero nos hace falta algo muy importante, dice. Leamos lo que dice acá. Seguramente te has fijado que al cargar una lista de validación aparece sin ningún valor seleccionado. Es decir, aparece así. Miren. ¿Sí?
O sea, cuando nosotros creamos, tenemos este efecto, ¿sí? ¿Se comprende? ¿Sí? Entonces, para evitar que nos aparezca de esta forma, vamos a usar esta función. Miren. Miren esta. Ah, entonces me voy a cambiar el color. Ya me aburre el rojo, el negro, perdón. Esta, miren. Sí, punto error. ¿Ok? Usted me va a decir, bueno, pero ¿qué hace esa función? Si hay un error, me manda algo que yo le diga. Puede ser un espacio en blanco y no se va a ver nada. O podría ser inclusive un mensaje súper corto, ¿sí? Para mostrar, en dado caso, cuando nosotros entremos a Excel, ¿verdad? No haya nada seleccionado. Miren. Mientras haya algo seleccionado, va a ver usted esto. Pero ¿qué pasa cuando no hay nada? Vemos esto. Esto sale y este es un error porque no hay nada en el elemento de búsqueda, ¿sí? Esto es, podemos verlo aquí, ayuda sobre este error, miren. Vamos a ver qué es lo que dice Excel. Nos aparece una pequeña área y dice, el NPLECA-A suele indicar que una fórmula no encuentra lo que se le ha pedido que busque. Miren, también es el NPLECA-T, ¿okay? Entonces, aquí mismo dice, miren, puede usar comillas para, podemos usar un sí. Miren. Si su fórmula se evalúa como un error, se muestra cero. En caso contrario, se muestra el resultado de la fórmula, que sería lo que nosotros esperamos de tamaño, fecha, autor y esto. Entonces, pero el más recomendable es usar sí punto error. Miren. Y vamos a hacerlo así como dice acá, para que vean que lo que Excel nos dice se puede utilizar. Entonces voy a venir, miren, y lo voy a, me voy a le voy a pinchar aquí donde dice igual buscar, voy a borrar el igual y voy a pegar lo que acabo de copiar. Sí, dice punto error. Voy a quitar esto de fórmula. Y voy a dejar adentro la función que acabamos de colocar, miren, ¿sí? Ahora le voy a poner un punto y coma y voy a pegar lo que acabo de cortar y le voy a quitar esto de fórmula, hoy sí. Y aquí voy a poner comillas dobles, miren, aquí el mensaje de error. Entonces yo le voy a poner, si no está el elemento de búsqueda, que me ponga un doble guión, miren. ¿Sí? Cierro y miren. ¿Qué pasó ahí? Como encontró un error, que es NPLECA-D, yo le dije que si encuentro un error, que me ponga doble guión. Miren. Pero ¿y si encuentra el valor? Ah, que me muestre el elemento buscado. ¿Qué les parece? Así podemos evitar que aparezca ese esto engorroso. Realmente ahí hay mucha gente que después dice, ¿y eso qué es? ¿Y por qué me sale? Y yo no entiendo. Entonces uno puede crear un archivo de Excel bien configurado y dárselo a otras personas para que lo ocupen y no le va a salir esta información porque nosotros, mira, si nos sale doble guión, no te preocupes, escoge un elemento del archivo y ya te va a salir toda la demás información. ¿Sí? ¿Ven? ¿Ok? ¿Preguntas con esta función? Ahora lo que voy a hacer, miren qué es. Lo voy a arrastrar acá y solamente le voy a cambiar el nombre. Miren. El número, perdón. Aquí sería 3. Aquí sería 4. Y aquí sería 5. Miren. Aquí le cambiamos a fecha. Aquí, para los que no vieron cómo le daba el formato de hipervínculo, clic derecho, vínculo. Aquí donde dice archivo página web, le escribo none. Lo voy a aceptar, ¿verdad? Y ahora miren, siempre, abrir. Y si borro este elemento,
¿Sí? ¿Qué les parece, chicos? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? A ver, a ver. ¿Tenis? Todo claro, Lee. Ok. Una herramienta muy interesante. ¿Sí? Así es que vimos, miren, vimos concatenar, vimos, ¿cómo se llama? Lo que es la parte de el arrastre, ¿verdad? En este caso vimos lo que es el formato de relleno, ¿sí? Vimos también la validación a través de una lista, vimos también la función buscar V y conocimos también hoy la función buscar, perdón, la función sí.error. ¿Okay? También vimos la función, ¿verdad? Donde estábamos ocupando todo este elemento, si se recuerdan, y poníamos entre llaves, ¿verdad? 2, 3, 4 y 5. Uy, pero separados por coma. Miren. Miren. ¿Verdad? ¿Ven? ¿Sí? Aquí aparece así. ¿Por qué? Una flecha corta. ¿Ven? ¿Sí? Ahí está. ¿Ven? Y se puede hacer de esta manera también. ¿Ven? ¿Sí? Esto en muchos libros se encuentra, ¿sí? Esta forma, miren, por lo que mencionaba el Elsie, no sé si aprendió algo nuevo hoy, Elsie. ¿Qué nos dice? Hola, sí, con respecto a la fórmula de buscar V, yo la utilizo bastante, bastante en mi trabajo, pero no sabía esa forma que usted nos enseñó para colocar entre corchetes las referencias de las columnas, Entre llaves. aunque entre llaves, perdón, sí, esa forma sí no la sabía, pero funciona en algunas ocasiones, pero para otras, en mi caso, quizás. Me funciona también poner la fórmula en todas las celdas porque a veces tengo que hacer modificaciones. Es correcto, es lo que les mencionaba al inicio, ¿verdad? Que a veces, por una u otra razón, nos toca ponerla una en cada celda, aunque sea algo tedioso, pero porque le voy a hacer modificaciones a las celdas, como algún formato, etcétera. Y podría ver que en algún momento determinado no necesite hacerle eso, entonces puedo ocupar esta variante con las llaves, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Habría una forma también de que en base al nombre que tiene la columna pudiera ubicar el número que le corresponde. En lugar de dejar fijo, digamos, 2, 3, 4, 5, que en base al nombre de la columna pudiera identificar qué columna le correspondería. Directamente, tal vez no, pero indirecta a través de índice, de la función índice, sí. Algo así, ¿verdad? Correcto, ahí le Podría podemos decir fila y columna y entonces da el cruce, la ¿verdad? intercepto. El intercepto, correcto. Eso Entonces, con podría ser índice sí lo uno. podríamos hacer. Con las funciones buscar V, no, porque con la función buscar. Lo podemos hacer solamente por fila o por columna. En cambio, ya la función buscar V es vertical y la función buscar H es por horizontal. Entonces, allí es de ir jugando con todas estas funciones para lograr obtener una verdadera integración de funciones y que nos sirva para el propósito que nosotros buscamos, ¿verdad? Y también podríamos usar también, fíjense bien, don Saúl, ya que dijo eso, la función índice con coincidir. Sí, es que algo así se me, en base al ejercicio que nos dejó ayer, al Es final de la, correcto, es correcto. Sí, ¿verdad? más o menos Entonces, ese lo intercepto. podremos hacer así, con índice y con coincidir.
coincidir para la fila y coincidir para la columna, y entonces ahí podríamos nosotros hacer la intercepción y poder encontrar el valor buscado, ¿verdad? Muy bien, chicos, nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Les agradezco mucho la atención prestada y sobre todo siempre invitarlos a que ingresen a la plataforma y estén revisando lo que es las diversas actividades que están ahí pendientes, ¿verdad? Así que los espero el día de mañana. Ya tenemos el ejercicio de la sesión del día de hoy, así que pueden irse a descansar, así que pasen feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Buenas Feliz noches. noche. Gracias.